Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan, bueno, pero pienso que sí. Pues bienvenidos a una transmisión, a una nueva transmisión de Deport Cuba TV. Hoy vamos a estar conversando, como estuvimos anunciando, con Yacen Pérez, quien es un cubano con un resultado muy bonito de trabajo en el atletismo dominicano. Son pues, un poquito pasadas las 2 de la tarde y vamos a romper con esta nueva temporada de entrevistas por acá. Siempre, 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 siempre dándole palabra a los protagonistas, porque acá no vamos tras resultados, vamos tras las historias de vida que luego vemos en esos números. Sin más preámbulos, vamos a recibir a Yacen Pérez y que él nos cuente un poco más de su historia. Hola, Yacen. Hola Lilian, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti, muchas gracias a Cuba por la Primero, invitación. agradecerte por la oportunidad de hacer. Gracias, gracias, gracias a Tenemos ustedes, la gracias a conexión ustedes un por la poco oportunidad. lenta, pero vamos a seguir con la latencia. Aquí estamos, Así aquí estamos, que aquí no vamos a estamos. demorar mucho la charla. Cuéntame, porque bueno, yo decía en la presentación que ahora mismo, digamos que estás como en boca de todos, pero eso no es de ahora. Hace mucho tiempo que viene trabajando ya en Dominicana, pero antes de llegar a ese punto, háblame un poquito de ti, de tu carrera como atleta y sobre todo de la bonita experiencia que viviste al ser guía. Por mucho tiempo en el deporte, o sea, en el atletismo no convencional, trabajando con Isnaga y con resultados a nivel mundial y en los Juegos Olímpicos. Cuéntame un poco de ti y de esa etapa que quizás ha quedado un poco atrás, al margen ahora de los resultados como entrenador. Así, así de nada, soy un chico de La Habana, del Cerro. Empecé mi carrera deportiva en el atletismo a los 11 años. Entré ahí de bien temprano también, tuve la oportunidad de entrar ahí de bien temprano. Mi carrera hasta los juveniles fue una carrera bien, bien amplia, se esperaba mucho de mí. No pude llegar a los equipos nacionales como bien quieren otros o bien quieren todos, ¿no? Y llegar a ser un medallista olímpico o un atleta de alto nivel, pero estuve una carrera bien, bien bonita. Pasé por la Expo Nacional también, estuve un gran tiempo allí, hasta que el señor Bueno y Miriam Ferrer me reclutaron, hablaron conmigo para empezar esta carrera como guía, que creo que fue la mejor etapa de mi vida como deportista activo, en este caso como guía, ¿no? De Arián Iznaga, que fue una etapa bien bonita. Aprovecho para darle saludos a ellos y el agradecimiento, ¿no? Porque gracias a ellos pude obtener una carrera bien amplia como guía. Empezó en el 2004 y terminamos en el 2012. Arián y yo llegamos a obtener medallas mundiales, panamericanas, olímpicas, y esto para mí fue la mejor etapa de mi vida, como te dije. Aprendí mucho de vivir la vida de un punto diferente, ver la vida de un punto diferente, ya que para muchos los discapacitados dejan de hacer o no pueden lograr hacer una cosa y qué va, creo que tienen muchas ganas de vivir y eso me enseñó que debería, ¿no? Buscar algo dentro de mí que me llenara un poco. Terminé los estudios en la licenciatura en cultura física, estando con los discapacitados, sí, estaba trabajando como guía. Y a partir de ahí me entró la necesidad del porqué, de cuál era la necesidad de cómo se llegaría a correr un poco más rápido. Y empecé a hacer investigaciones, me ayudó mucho mi tutor, Alfredo Quintana. También aprovecho para darle un gran saludo, una gran persona. Y hicimos una discusión de tesis, creo que fue lo que más me llenó me llevó a esta parte que hoy llevo como vida, de ser entrenador. Terminamos en el 2012 esta etapa, bien bonita, como te dije, y voy a la República Dominicana con muy poca experiencia como entrenador. Llevo acá en el 2013, 2 de junio del 2013 exactamente, y venía para un proyecto fronterizo. Este proyecto fronterizo nunca se realizó, es decir, me dejaron trabajando aquí en la capital con un grupo de chicos que venían de las zonas urbanas de la capital y un grupo de ciegos, sí, tenía esa combinación de convencionales y un grupo de sordos, que diga, disculpen, un grupo de sordos. Ahí O sea que empezó. al llegar
al llegar a Dominicana y enfrentarte de alguna manera a tu primera gran experiencia como entrenador, vuelves a tener ese roce con el atletismo, digamos, o sea, con el deporte no convencional, lo llamado atletas para los paratletas. Ajá, exacto. O sea, que digamos que es como un punto de inflexión en tu carrera, tanto en el momento en que llegaste a trabajar con Iznaga, y bueno, ya conversabas un poco de las lecciones y de las experiencias que te dio, y luego te tienes que enfrentar, me dices que Sordos, o sea, que ha sido algo que ha caracterizado tu carrera, qué bonito. Exacto, fuimos de una punta a otra, digo, bueno, de trabajar con personas no videntes a trabajar con personas sordas, tú dices, wow, es otro estilo de trabajo, pero fue una experiencia también bonita porque tenía unido a los sordos con convencionales. Sí, tuve que aprender un poco el lenguaje de sordos. Buscar los puntos en común. Exacto. Y el lenguaje de la República Dominicana, porque aunque hablamos español, la idiosincrasia es diferente. Eso un poco que me motivó a aprender y cada día aprender. Tuve la oportunidad de estando ya acá, comunicarme con entrenadores como Alfredo Cheri, que fue uno de los entrenadores primarios que tuve en la EIDE, con el profesor Subasnava, que fue el entrenador que me llevó a mí a la EIDE como tal. Sí, Nelsito, que trabaja en Ecuador, que para mí es como un padre igual, porque tenemos muy buena comunicación. Sí, Víctor Victores, fueron muchos entrenadores que llegando acá me brindaron su apoyo, ¿no? Y estando aquí, al que más me ayudó, sí, que incluso fue el que me ayudó a llegar aquí, fue Raúl Terry, que ese es mi papá, el viejito gruñón, como yo le digo. Este me llevó a mí a los... Un saludo, porque él estaba loco por ver esta transmisión. Saludo al señor Terry, que debe estar al caer por ahí. Exacto. Terry me ayudó mucho. Ya sé, cuéntame entonces. Exacto, sí, sigue, sí, porque bueno, estuviste trabajando con muchachos, digamos, de en desarrollo, pero luego empiezan a aparecer unos resultados que ya son de nivel, primero en el área y luego llamando la atención a nivel mundial. O sea, cuéntame cómo fue el tránsito ese. Exacto. En este periodo de trabajo, comienzo a trabajar con un chico que se llama John Soriano, que fue el primer atleta de alto nivel que tuvo aquí en la República Dominicana. Corredor de 400, su marca personal era de 46-32, y en 2 años logramos correr el 45-66. Sí, ya un atleta con mayor edad, ya John Soriano en ese tiempo tenía 28 años, usted sabe, con el tema de las edades, en nuestros países son un poco celosos, y no creyeron ellos que iba a correr tan duro en esa época. Y John Soriano iba a correr el 45-66 hasta la llegada de Giancarlo. Giancarlo ya en el 2014, ya estando yo aquí en marzo-abril del 2014, llega Giancarlo. Un atleta donde todos los entrenadores, la mayoría de los entrenadores acá lo rechazaron. Viene del béisbol. Giancarlo viene hablando con de una lesión. Sí. Disculpa que te interrumpa. Estuve leyendo la historia y Giancarlo no tiene, o sea, no haya qué palabras utilizar para agradecerte precisamente por eso, porque primero se enfrenta a la ruptura de un sueño de toda su vida, que fue el béisbol, y luego se encuentra con un rechazo por su estatura, porque no le veían quizás la técnica, y entonces la única persona que verdaderamente confía en él fuiste tú. Exacto. O sea, exacto. Sí, él viene con, incluso cuando él se acerca a mí, que me lo trae Alessi Elizalde, él me dice, profe, lo único que yo quiero es que si usted me va a rechazar, no lo haga delante de los atletas. Yo le dije, no, ¿cómo rechazarte? Vamos a entrenar. Y ese mismo día, casualmente, yo estaba haciendo unos saltos con John, unos saltos sobre valla. Y él me dice, profe, ¿yo puedo hacer eso? Yo le digo, dale, métete. Y cuando vimos aquello, fue una cosa de, wow, Terry, incluso Terry, el mismo Terry me dice, no, me lo llevo para salto. Yo le dije a Terry, bueno, tú te lo vas a llevar para salto, pero vamos a ver primero qué corre. Después que corre, yo te digo si se va para salto o no. Y ahí viene la historia de Giancarlo. En apenas 4 meses corre 10:36, su primera carrera. Y bueno, ya la historia de Giancarlo un poquito la sabemos, hasta llegar a su 20:19, después de la lesión, después de la recuperación. Bueno, gracias a Dios, en 2019 volvió a correr su 20:28 y aquí estamos. Esa fue la primera etapa, donde todavía no creían mucho en lo que hacía, ¿no? Pero seguimos trabajando, siguieron apareciendo chicos, después de Giancarlo vino Christopher,
que corrió muy bien en los Juegos Centroamericanos del 2018, hasta la llegada de Marilady, que llega también en el 2016, igual que Christopher. Marilady viene de balonmano, en un programa que aquí se hacía, que era Deportes para Todos. Deportes para Todos, casi todos los chicos que tengo vienen de ese proyecto. Es un proyecto donde pasábamos por todas las provincias. El antiguo ministro de Deportes, Jaime David Fernández Mirabal, que era el que nos llevaba a todo este tipo de encuentros de chicos. Y la primera vez que veo a Marilady, la veo por allá por Barahona y digo, wow, esta chica tiene material. Pero tú te imaginas, una chica donde cogía sexto, séptimo lugar en un 100 metros, y todo el mundo me decía, tú estás loco, tú crees que ella va a ser la corredora que tú quieres. No, vamos a buscar a otra gente. Ella apareció entre muchos grupos de muchachas y en una de las venidas estas aquí a la capital, vuelve a correr el 100 metros ella y ella en sexto lugar. Y ese día yo le digo al ministro, mira, todo está bien, todas las chicas adelante son muy rápidas, todas son muy buenas, pero esta es la que yo quiero. Y él me decía, pero ella es buena en el balonmano. Y yo, bueno, algo hay que hacer. O se va para el balonmano completo y no viene más aquí a la pista, o nos la traemos para acá. Y ahí Germán me dijo, bueno, está bien, vamos a ver cómo se la robamos al balonmano. Una jocosidad que utilizó él en ese momento. Y la sacamos del balonmano. Un primer año que fue bien incómodo porque ella no aguantaba el ritmo de trabajo. La preparación para ella fue fatal. Incluso un día salió llorando y dijo, ¿qué va? No vengo más. Y hubo que hablar con ella, explicarle que esto era un deporte un poquito cansón, un poquito incómodo, pero que se llegaba, que sí se podía. Y lo bien que ella corrió ese año incluso fue al Iberoamericano en Brasil, corrió el relevo 4x100, corrió sus 200 metros, sus 100 metros, y se sintió bien contenta y ella dijo, bueno, el año que viene voy a entrenar más fuerte y vamos a hacer las cosas bien, vamos a echar para adelante. Y ahí estaba Marilady, una atleta que comenzó corriendo 100 y 200 metros, quiero también hablar sobre eso. Yo le decía siempre a Jaime David y a otros entrenadores que me decían, incluso el mismo Nelson me decía, brother, Nelson es una corredora de 400 de aquí a China. Yo le decía, sí, es cierto, pero Nelson, yo estoy haciendo un trabajo enseñándola a ella a correr. ¿Sabes? El balonmano es un deporte un poco traumático. Ella venía con muchos movimientos que no tenían que ver con lo que yo necesitaba que ella tuviera para eso. Mucha fuerza también. Exacto. Y por ahí empezamos a trabajar sobre eso, sobre 100 y 200 metros. El 2018 fue un año súper para ella, donde obtuvo los cuartos lugares del 100 y 200 metros en los Juegos Centroamericanos. Alcanzan el bronce en el 4x100. Y ya nosotros, a partir de ese año, perfilamos el trabajo para los 400. Sí, ya veníamos visualizando que queríamos ya subir a los 400, pero le digo, bueno, vamos a darle un año más al 200 que al 100 metros. Y entonces después continuamos con el trabajo hacia los 400 y así fue. Y apareció en el 2020 con el 51-88 antes de irnos a Cuba. Y a partir de ese momento ya fue el boom aquel. Hasta ahora que corre el 50-31. Antes de que hablemos ya un poco. Tranquilo con eso. Vamos a dejar eso para el final. Vamos a conversar un poco de Cuba. O sea, como casi todos los preparadores cubanos que tenemos, que no son pocos, siempre tienen el de regresar a la tierra, el de entrenar, el de traer a sus atletas a que vean las dinámicas de las cuales ellos, o sea, que sobre las cuales ellos se formaron. O sea, eso es muy bonito, siempre me ha llamado la atención. Pero esos chicos estuvieron acá, o sea, los dominicanos estuvieron acá contigo mucho tiempo y los pudimos ver, o sea, los pudimos ver progresar, los pudimos ver emerger y, por supuesto, ya sabíamos que era cuestión de tiempo. Que hubiera una oposición, en el mejor sentido de la palabra, real en el área, porque, bueno, estábamos hablando de un país que tiene algunas figuras, como, por ejemplo, bueno, por supuesto, Félix Sánchez y quizás otra figura muy esporádica, pero ahora mismo estamos en presencia de una generación de corredores que tiene jerarquía en el área y que ya tienen resultados a nivel mundial. Exacto. Sí, yo siempre he sido de partidario de vamos un ratico acercarnos todos a mis raíces, a mi vida, a donde yo nací, a donde yo crecí y donde pude ver grandes trabajos de grandes entrenadores como Gabino Elzola,
Santiago Antunes, Raúl, José Alberto, Sergito, sí, sin que nadie se me moleste, ¿no? Y se me queden muchos nombres por mencionar, pero creo que tuve como mucha guía de estos grandes entrenadores que tenemos en Cuba, que aunque no me acercaba a todos, pero sí tuve la oportunidad. Con Gabino tengo las mejores comunicaciones del mundo. Hablamos mucho, él y yo tenemos una comunicación súper. Con el Jabao, José Alberto, excelente. Cejito, es decir, tuve grandes entrenadores que fueron una guía para lo que yo hago hoy, ¿no? Creo que eso es lo que un poco me ha impulsado a tener el camino siempre hacia Cuba. Y en esta última etapa que estuvimos los chicos, estuvimos casi 4 meses, tuvimos mucho tiempo entrenando allá en el estadio hasta que pudimos, ¿no? Hasta que la pandemia no los permitió. Creo que debo agradecerle mucho a Irsi, a su equipo de trabajo, que nos apoyaron mucho en poder entrenar allá en el estadio, poder ir al gimnasio, poder hacer mucho de las cosas que nos hacían falta. Y volvimos a la República Dominicana. Ellos se fueron como a los 4 meses. Yo me quedé casi 8 meses allá porque no podía salir. Pero siguieron trabajando, nos seguimos comunicando por WhatsApp y tuvimos mucho tiempo separado, pero ellos con la sincronización del trabajo, de lo que teníamos que hacer. Nada, ¿qué te puedo decir? De Cuba, muchas experiencias excelentes. Como mismo dice Terry ahí, Alfredo Cherry para mí es mi guía, mi papá, mi vida, mi todo. He tenido la oportunidad cada vez que juego a los Estados Unidos trabajar con él. Sí, yo llego y le digo, los atletas son tuyos, tú sabes, tú eres el que sabe esto. Pero tuve una gran también oportunidad de trabajar al lado del señor Irolán Echevarría. Para mí uno de los mejores entrenadores de velocidad del país, sin duda, creo que sin que nadie se moleste. Al lado de Silvia Chivas, que fue la que me subió a mí a la ESPA Nacional. Aprendí muchas cosas al lado de Miriam y bueno, en mi etapa como atleta guía. Creo que todas estas cosas es la que siempre me hacen retornar a Cuba con el grupo de atletas para que ellos vean de dónde salí y de dónde han salido tantas ideas que tengo en mi cabeza. Yasen, vamos a hacer un momentico para saludar porque allá hay personas reportando por acá y enviando mensajes. Mira, nos está viendo Orlando Castellano de la Federación, acá cubana. Orlando te está deseando mucho éxito. También tenemos a Mario Roberto Cárdenas Lizama. Bueno, no sé si lo puedes ver en pantalla. Muchas felicitaciones de Cuba. Bueno, ahí lo estás viendo. Mauro Rodríguez también deseando muchas bendiciones y, por supuesto, abrazos. Salud, para ti. Desde Puerto Rico, pues nos está viendo Francisco Polonia, que también es un fiel de Deport Cuba desde los inicios. Está Ligua Castellano. Está Ligua Castellano. Manita Ligua. Tenemos por acá a Eddie también deseándote lo mejor y, por supuesto, que estuvo haciendo un análisis de la marca de Paulino y de lo que significa esta marca dentro de nuestra área, que vamos a hablar ahora, ya vamos a caer directamente, sobre todo porque es el último resultado que te ha traído como a la palestra pública. Y bueno, exacto, por supuesto, claro. Nos está viendo el señor Raúl Terry. No sé si le quieres decir algo personalizado. Mi papá, él sabe. Nosotros hablamos todos los días. Yo cada vez que tengo tiempo lo llamo, lo despierto a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, cada vez que tengo una duda. Él sabe, ese es para mí una gran guía, la verdad. Una gran guía. Mira, Dani Velázquez, saludos, hermano. Dani, si te quiere, muchos éxitos. Hermana. Ofrey Martín. Ese es mi hermano, Ofrey, hermano. Desde España está Esther, también gran amiga de por Cuba. Te está enviando, por supuesto, muchos saludos. Y Yudainis Castellano, que es vecino, dice que tú eres su vecino. Sí, la hija de Marina. Un besito para ella también. Así que vamos, ya sabes, mucho cariño para ti, sobre todo las personas por acá reportándose y bueno, agradeciendo mucho este contacto que ya te digo y aprovecho para decirlo. Lo estamos planeando hace tantísimo tiempo. Hace mucho. Hace mucho. Yo creo que
yo creo que antes de la pandemia que estuvimos ya conversando de hacerlo, lo queríamos hacer acá cuando estaba, vino la pandemia, o sea, ha sido un impedimento tras otro, pero ya estamos aquí, que es lo importante. Vamos a hablar de Paulino. Vamos a hablar de Paulino porque, por supuesto, que comentabas, el 50-31 ha sido revolución. O sea, ya no es el hecho solo de la clasificación, sino de todo lo que significa. Eddie hacía un análisis espectacular de las elegidas que han logrado en ese entorno de marca y, por supuesto, lo que viene detrás, que ya pensar un poco en los 49, que me lo comentabas cuando estuvimos por interno. Cuéntame, a partir de esta marca, primero, si la esperabas, cómo ha sido el trabajo y, sobre todo, ¿cuáles son las dinámicas a seguir? ¿Cuál es la proyección que hay por delante para ti y, bueno, por supuesto, para el atleta? Mira, sí, de que esperábamos este resultado, lo esperábamos. Estábamos claros de que algo bueno venía. Yo, de una manera conservadora, decía, yo no quiero que ella tan rápido corra los 50, porque esto nos traería un trastorno, no sé, a su mentalidad, de una manera pensando, ¿no? Pero ella me decía, yo estoy bien. Sí, ella es una atleta muy disciplinada, una chica muy, muy capaz, enamorada de lo que hace. Y sin más, le ha perdido el miedo total a lo que es el trabajo. Sí, ella se convierte en una trabajadora incansable. Incluso los muchachos a veces, en ocasiones, le dicen que está loca porque ella trabaja como un hombre. Es algo súper, súper grande, súper lindo. Como te decía, esperábamos este resultado, no tan temprano, pero sí lo esperábamos. Como igual esperamos que pueda correr sobre los 49 segundos, pero no queremos perder la perspectiva, sí, no queremos perder la perspectiva de poder seguir trabajando sus 400, sus 200 metros y de vez en cuando tocar sus 100 metros. Queremos seguir con la tónica para que siga con su versatilidad de trabajo y de resultados. Y que vaya moldeando su sistema de carrera sin perder la sintonía. Creo que por ahí está la cosa. Ahora mismo estamos pensando en competir la semana que viene en Tropical Para, en Estados Unidos, una competencia que está preparando la NACA con Dimitri, un manager que trabajó con nosotros un tiempo. Y después queremos salir a Europa, ¿no? Tenemos un periplo competitivo en Europa que nos va a permitir mantenernos sobre los niveles que estamos hoy. Creo que es una parte que nos puede ayudar en la llegada a los Juegos Olímpicos. Creo que si podemos mantener la aritmética de trabajo que llevamos, estamos luchando por una final olímpica. Después que estemos en la final olímpica, bueno, a seguir corriendo, ya veremos. Por ahí es pues, más o menos donde andamos en la línea de trabajo. Yacen, Eddie dejaba textualmente, decía que, por supuesto, ya tocaste un poco, pero ya para profundizar más quizás en el trabajo que hay proyectado. ¿Cuáles son, a tu juicio, por supuesto, siendo el principal responsable de su preparación, las posibilidades reales de bajar de los 50 segundos, que bueno, ya es la marca? La marca que le haría un referente, porque estamos hablando, por ejemplo, de Cuba, con una gran tradición, y solo tenemos un atleta capaz, o sea, que lo ha hecho, que es Ana Fidelia, o sea, son palabras mayores. Sí, sí, no podemos dejar de ver que realmente 49 segundos no es una marca que tú la dices y vas a correr con solo decirlo. Lo primero que digo es que es una gran trabajadora. Ella como gran trabajadora trabaja súper duro, o sea, ella sabe qué es lo que tiene hoy en sus pies. Hemos sacado cuenta, hemos hecho trabajos que le ha dado incluso para estos 49 segundos. Y creo que es su segunda carrera de 400 metros. Todavía ella no ha hecho una carrera de 400 metros al lado de un atleta de nivel. También tenemos que esperar a ver qué va a pasar ese día cuando ella pueda trabajar al lado de un atleta de nivel. Como te digo, las dos carreras que ha tenido han sido solas, prácticamente solas. Yo pienso que sí, de bajar de los 50 segundos sería cuestión de tiempo, de carreras, no sé, 4 carreras, 5 carreras, pero creo que sí lo puede lograr. Estamos trabajando para que todo sea en los Juegos Olímpicos, que es la competencia fundamental y es lo que nos va a llevar
a un mejor resultado, porque bueno, correr 50-31 y que no lo pueda correr más, tú dices, bueno, hice una gran marca, pero se perdió. No, no, no. Estamos trabajando para que todo se logre. Estamos trabajando para que pueda ser una atleta que te dure otro ciclo olímpico, quizás dos más. Exacto. Por ahí andamos. Yacen, hablabas, y voy a resumirlo un poco porque te has enfrentado a chicos con historias difíciles de vida y también de superar muchísimos obstáculos. Hablamos al inicio de Giancarlo y bueno, por supuesto, te has enfrentado tú a un entorno en el cual probablemente no hay esa confianza de poder llevar hacia adelante. Contabas un poco de cómo fue decidir entre balonmano y el atletismo, en este caso con la Paulino, y así sucesivamente te has tenido que enfrentar a demostrar con resultados que este es el camino. Cuando se publicaban los resultados más recientes de la muchacha, pues siempre se habló del resultado a largo plazo, de lo bonito que había sido poder tener esa continuidad de trabajo. Si tuvieras que valorar entre los factores más importantes, además de los propios de ella, en tu caso como entrenador, ¿cuáles son esas claves que te han llevado a tener este grupo de chicos que ya ahora sí cuenta con todo el apoyo a nivel de país? Porque he estado viendo declaraciones del presidente de la Federación Dominicana de Atletismo que todo está cubierto. O sea, hay total confianza en lo que puede hacer tu grupo, además del tema de Félix Sánchez y el otro entrenador que, bueno, los mencionaba ustedes tres, de cara a los Juegos Olímpicos. Sí. José Luis Rubio es el otro entrenador. Sí, mira, lo primero que tuvimos, sí, lo primero que he tenido en la República Dominicana es tiempo. Cuando tú te enfrentas a algo que nadie ve nada, te dejan trabajar, te dejan hacer lo que tú creas que tienes en tu cabeza y un poco con la duda de lo que puedas hacer, te dejan como que en una esquina y tú dices, bueno, me están dejando, yo voy a trabajar. Te es difícil cuando los atletas te vean, como me llegó Giancarlo con 21 años, Marilady me veía con 19 años. Atletas que para el sistema cubano no es real. Es decir, son los menos. Aquí casi todos los atletas que yo he tenido me han llegado después. ¿Cómo? No, es exacto, que no existe esa continuidad y, por supuesto, si fuese en Cuba, es muy poco probable que lo descubrieron, de alguna manera, por decir. Muy poco probable, exacto. Los atletas me llegaron con unas edades que es imposible decir, bueno, vamos a hacerle un trabajo. Pero yo fui de menos a más, como que estoy trabajando con unos chicos de 13 años, de 11 años. Empecé con ellos de menos a más. Por eso es que Marilei empieza a correr 100 y 200 metros. En el caso de Giancarlo también, vinimos de menos a más. En ese tiempo ya Terry estaba al lado mío, no me dejará mentir. Y pudimos trabajar con calma todos los elementos técnicos de cómo llegar de una cosa a la otra, así de ir del 1 al 2, al 3, pero con paciencia, así, con tranquilidad. E incluso con Giancarlo pasó algo bien, bien bonito y traumático, pero a la vez de enseñanza. Giancarlo se lesiona en el 2016 con una pubalgia. Y aquí en República Dominicana se dijo, bueno, no corre más, se acabó. Hicimos una especie de trabajo que aprovecho para agradecerle a Michael Dio. Michael Dio me ayudó mucho con la recuperación de Giancarlo. Abdel, en el tiempo que tuvimos en Cuba, Abdel Buguía, mi hermano, por Dios, nos ayudaron muchísimo con la recuperación de Giancarlo. Y estuvimos casi dos años sin Giancarlo. Mike está conectado, disculpa que te interrumpa para aprovechar. Mike está conectado, te está mandando saludos y, por supuesto, agradeciendo el contacto. Ese es de los enamorados, de verdad, de la Sí, un abrazo, mi hermano. Realmente me han ayudado mucho entre Adele y Mike. No tengo cómo agradecerle realmente todo el apoyo que ellos me han dado. Incluso yo les escribo y en un momento me responden, dime, ¿qué te hace falta? Porque siempre están ahí para mí. Y con este tema te explicaba de Giancarlo, fueron dos años que yo decía, wow, si yo no salgo de aquí, no me lo voy a perdonar nunca. Es decir, porque yo le dije a él una vez, yo te voy a apoyar en todo lo que pueda y vamos a hacerlo. Y él lo único que me decía es, yo lo único que quiero es que tú no me abandones. Vamos a salir de esta los dos juntos. Y realmente
no tuvimos un en uno de los momentos no tuvimos la negatividad de la federación, siempre nos apoyó. El presidente me decía, ¿tú crees que va a correr? Bueno, si tú crees que va a correr, yo te voy a apoyar, te voy a dar todo lo que pueda. Y hubieron muchas personas que me ayudaron. Y Giancarlo, cuando vio a salir la flota, dije, wow, estamos aquí otra vez. Fueron cosas bien bonitas. Con Marilady, igual el tiempo, la tranquilidad, poder trabajar una cosa primero, después la otra. La necesidad de muchos que ella corriera los 400 metros y yo decirle, sí, ella lo va a correr, pero no ahora. Ella lo va a correr cuando sea el momento. Es decir, esas cosas para mí fueron de enseñanza. Y me han ayudado con otras lecciones de otros atletas que he tenido también para tener paciencia, para poder hacer las cosas bien, para poder seguir trabajando, darle tiempo a lo que, el momento, cuándo se va a correr, cuándo se va a hacer un fortalecimiento, cuándo no se va a correr rápido. Sí, todas estas cosas me han ayudado. Sí, he seguido aprendiendo, todos los días he aprendido un poquito más. Y ahí vamos, y ahí vamos. Ya sé. Pues, o sea, me hablabas que van a estar ya compitiendo insertándote en circuitos internacionales, por supuesto, para probar esa dinámica, esa carrera, verla en un ambiente que pudiéramos decir competitivo verdaderamente. Cuéntame cómo ha sido enfrentar la pandemia, porque bueno, ha sido un año 2020 muy accidentado para todo el mundo, a pesar de que sí ha habido resultados de muy alto nivel en el mundo, y sobre todo los del inicio del 21 son de escándalo, o sea, se puede presagiar unos Juegos Olímpicos de mucho nivel. Cuéntame particularmente en el caso tuyo y en las condiciones de República Dominicana, ¿cómo fue el trabajo para poder llegar verdaderamente en una forma que te ha permitido dar este resultado y también estar optimista con lo que hay por delante? Sí, en la primera estancia, en la primera etapa de la pandemia, como te decía, estaba en Cuba, pero solo estaba con dos atletas, así con Giancarlo y Marilady. En el tiempo que pudimos estar allá, pudimos estar trabajando, sí, siempre en la casa, hacíamos algo cuando ya no se podía, cuando no se pudo salir más de la casa, que no había transporte ni nada, trabajábamos en mi casa, trabajábamos en la azotea de mi casa. Y aquí aprovecho para agradecerle a mi esposa, a mis padres, que me apoyaron mucho en ese tiempo, porque tuve mucho tiempo de tormento, me atormenté. Yo decía, wow, ¿y cómo salimos de esta? Y cuando los chicos se van, es decir, regresan aquí a Dominicana, yo me quedo casi 3 meses allá, mandándole los entrenamientos por WhatsApp y no veía. Ellos me decían, sí, estamos trabajando, pero por la noche me llamaban y me decían, compadre, estamos trabajando, pero no es lo mismo. ¿Cuándo tú vienes? Es decir, la incertidumbre que si regresaba a la República Dominicana o no. Cuando llego el 19 de octubre aquí, le digo al presidente, nosotros tenemos que hacer algo, porque todo eso que tienen ellos dentro, nosotros tenemos que sacarlo de alguna manera. Y no podemos quedarnos con eso dentro. El presidente me decía, pero todavía la burbuja no está hecha. Bueno, casi un poco que nosotros empezamos la burbuja aquí en la República Dominicana, casi en cero, ¿no? Pero nos ayudó la burbuja. Si estamos aquí en el albergue olímpico, aquí nos llevan a los entrenamientos en el estadio Félix Sánchez. Y un poco que no perdimos la sistematicidad de trabajo. La continuamos y lo que hicimos fue organizar lo que no habíamos hecho, lo que no estaba bien, y lo fuimos poniendo en curso. Y poco a poco fuimos llegando, preguntando, sí, porque tampoco es que lo estamos sabiendo todo, ¿no? Tuve mis momentos de duda, decía, estoy haciéndolo bien, estoy haciéndolo mal. Pero como mismo te dije antes, tengo personas que puedo llamar, Terry, Nelson, Cherry, sí, personas que llamaba y le decía, oye, voy por aquí, ¿qué tú crees? El mismo Frank Ayala, aprovecho para mandarle un saludo también, que nos comunicamos mucho él y yo. Pues estaban bien, que los chicos habían trabajado realmente, aunque yo no estaba aquí en el país, habían trabajado y dije, bueno, entonces vamos a darle para adelante. Y seguimos, ¿sí? Desde que yo llegué el 19 de octubre, estamos en una burbuja y no hemos salido de ella. Eso nos ha ayudado mucho también a eso. Nos está viendo Silvia. Silvia Chivas, un saludo para ella. Chivas. Un saludo para ella. Mi entrenadora, mi entrenadora cuando entré a la EPA, la esposa de Irolante, decía. Luis Ramón Merejo Germán. Luis Ramón Merejo, Adrián Echavarría está mandando saludos, gracias, de Ecuador. Gracias.
Ahí está mi esposa. Yusimay León. Es mi esposa. Le mando un saludo mucho, muy, muy apoyándote. Tu hijo y yo deseándote todo el éxito. Así que ahí los tiene firme. Y además nos está viendo este muchacho, Renier Peñarroche, que es el presidente del Cuba Trail Team. A lo mejor has oído hablar de ellos, que son un grupo multinacional que está trabajando el trail running y sobre todo haciendo cosas por poner eso, traer esa práctica deportiva acá a la isla, que a pesar de las montañas, a pesar de todo, pues no la tenemos, y ellos están trabajando por eso y tienen unas ideas muy bonitas, de las cuales estaremos también hablando de Por Cuba próximamente. Alberto Pitachala, Alberto, que también, bueno, está recibiendo muchísimo. Lianel Jova. Está llegando el piquete completo por acá. Entrenador del equipo olímpico de ese país, con una personalidad del deporte mundial como es Félix Sánchez, ídolo en su tierra. Sí. Y está siendo parte también de la proyección y la evolución de estos muchachos tuyos, pero también viendo en primera fila a Los Santos, a toda esta nueva, bueno, nueva no, pero sí, digamos, bonita generación de corredores que nos está regalando Dominicana en representación del Caribe también y para el mundo. Sí, para mí, mira, una gran experiencia, como te dije antes. Llego sin ese nivel de entrenador, solo era un apasionado y quería hacerlo todo bien. Y año tras año vi que me fui superando, sí, con ayuda, como digo ahora, con ayuda de muchos entrenadores que realmente... Gracias a todos por el apoyo que me dieron. Y hoy sentirme así, a veces me sorprendo, ¿no? Digo, wow, tan poco tiempo y ya estamos aquí. Para mí ha sido una experiencia muy bonita y estoy agradecido con Dios, estoy agradecido con todos mis santos, con todos mis compañeros, con todos mis hermanos, con toda mi familia, mi esposa, mi hijo, que los adoro, que son mi motor, impulsor, tenerlos tanto tiempo lejos. Y realmente me han apoyado. Con momentos de dificultades, pero siempre están ahí mis padres, que son mi todo, mi vida. Ha sido una experiencia excelente. Yo estoy súper contento, súper feliz y quiero seguir trabajando, quiero hacer más, quiero seguir aprendiendo. Tú sabes, esto es lo más bonito que uno puede tener como entrenador, ¿no? Cada resultado que te llegue siempre es una bendición. Sí, con traspié, con personas que quieren, con los que no quieren, pero uno sigue adelante y eso siempre es bonito, realmente. Ya hacen desde tu experiencia, tanto como atleta y ahora como preparador de atletas de nivel, tres cualidades que tiene que tener una persona, ya no hablemos ya de un establecido, sino de cualquier persona que pretenda tener un éxito en el deporte, sobre todo en el alto rendimiento. ¿Qué cualidades? Tres, vamos a poner tres. ¿Piensas que no debe faltar en ese ser humano? Disciplina, deseo y ambición. Creo que son de tres de las partes fundamentales que no deben faltar. Creo que sí. Pues nada, yo algo que quieras agregar por mí, satisfecha y feliz de haber completado esta tarea que teníamos pendiente. Exacto, además, exacto, que fue un buen momento. Para conversar y que la gente te pueda ver, caramba. Claro, claro. No, yo agradecido, mucho, agradecido con Dios, agradecido, como te digo, con toda mi familia, agradecido con la vida que tengo hoy, agradecido con todas estas amistades que tengo, que son muchos. Si me pongo a mencionar nombres, no acabaríamos nunca. Creo que los que están son los que son y los que faltan por estar, porque somos muchos, que hoy no todos tienen... redes sociales para llegar a ver esta entrevista, pero ellos saben que los quiero mucho. He tenido mucho apoyo, mucho apoyo. Yo no puedo decir que le haya llamado a alguien en un momento determinado para que me guíe, para hacerle una pregunta y no me haya servido. Creo que eso es muy bueno también para los pasos que nosotros damos y nada, que estaré aquí todo el tiempo que me dé la vida. Tenemos una pregunta de último minuto. Sí. Tenemos una pregunta de último minuto. Un usuario nos pregunta si te gustaría entrenar la velocidad. O sea, me imagino acá el equipo Cuba. Bueno, eso es uno de los temas que tenemos Gis y yo ya hablado. Eso lo hablamos ella y yo desde hace mucho tiempo. Una de las cosas que le pedí
era que me dejara terminar los Juegos Olímpicos y que yo iba a apoyarla en lo que sea, en lo que pueda, en lo que mi cabeza me dé. Creo que estamos ahí a un pie, tenemos varios puntos por donde llevar. No creo que sea yo la magia para sacar la velocidad, porque creo que en Cuba hay muchos, muchos entrenadores que tienen mucho nivel para llevar la velocidad de Cuba a donde se necesita. Creo que hay gente como José Alberto, el mismo Cejito. Existen muchos entrenadores muy buenos en Cuba, pero si yo puedo dar un aporte, un grano de arena, yo estoy ahí. Y si lo sabe. Qué bonito. Óyeme, ¿y te sientes realizado tú en lo personal? Porque hablábamos al inicio, mira, de que no pudiste lograr cosas como atleta y luego ahora tenemos esta historia. Cuéntame, ¿cómo te sientes a día de hoy? Yo me siento súper, pero como mismo me decías ahorita, uno nunca termina. Esto es como la carrera de medicina. Una vez hablaba con Gabino El Sola, le pueden preguntar, y yo le decía, Gabino, ya lo has hecho todo. ¿Tú crees que has terminado? Y él me dijo con estas mismas palabras, nunca se termina. Piensa eso, que nunca se termina. Vas a tener que seguir estudiando, aprendiendo. Es decir, me siento realizado hasta hoy en lo que hemos logrado. Creo que para el tiempo que llevo, creo que he hecho más de lo que yo creí que podía. En el camino fue que pude ver que se podía hacer más y creo que se puede hacer más. Es simplemente seguir trabajando. Nunca dejar de preguntar, nunca dejar de leer, nunca dejar de informarte, porque creo que de eso depende esto. De un día que te quedes atrás, vendrán otras cosas nuevas, y creo que hay que seguir, pero estoy bien contento con lo realizado hasta hoy, realmente. Pues me quedo con eso. Nunca se termina y me quedo con tu humildad. Mi felicitación. Gracias. Para ti y que vengan muchos éxitos y que nos veamos pronto, porque la primicia de entrevista ya me la debes. Aquí. Gracias. Allí en el Coloso del Este la debemos. Ahí nomás. Gracias a todos. Te agradezco muchísimo, gracias por la oportunidad, de verdad, y agradecerle a todas las personas que se estuvieron conectando y nada, ya hacen éxito y que vengan muchas más cosas buenas, que estoy segura que están ahí. Esperemos que... Gracias a ustedes, gracias a todos. Pues hemos conversado con Yacen Pérez en este regreso de Por Cuba TV. Les pido que se mantengan conectados, nos pueden dejar los temas que les interese tratar. Estaremos muy pronto, posiblemente el sábado, con Henry Rutia conversando de pelota cubana y de las nuevas, de los nuevos horizontes que parecen abrirse en el camino. Por ahora nos vemos, nos despedimos, pero estaremos por acá muy pronto. Un saludo y, bueno, soy Lilian Cid y siempre estaré detrás de la huella de los protagonistas.